A propósito de criminales, de delincuentes, queremos contarles también algo, y es que hay una parte de personas que están privadas de su libertad que sí quieren cambiar de estilo de vida, que sí quieren resocializar. Por eso vamos a presentarles, ya está en nuestro set nuestro invitado Aníbal Martel. Él es vocero del INPE, a quien le agradecemos por estar con nosotros, porque nos va a contar de algo que se viene poniendo en práctica en varios penales de nuestro país y que está funcionando, tanto así que han sido reconocidos como en esto de las buenas prácticas en gestión pública a través de un programa que se llama Orquestando. ¿De qué trata? Se lo consultamos a nuestro invitado. ¿Cómo está, señor Martel? Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Romy, por la invitación, para poder comunicar, contar que en el INPE justamente promovemos un programa de formación musical, un programa educativo a través de la música, justamente para la reinserción social, para la rehabilitación de las personas privadas de libertad. Es así que desde 2017 empezamos en el penal de Cerrita Colonia, ¿no? En el Callao. Y actualmente estamos en 21 establecimientos penitenciarios a nivel nacional promoviendo la propuesta pedagógica de Orquestando. Orquestando es una propuesta pedagógica del Ministerio de Educación que el INPE ha adoptado, ha hecho suya y la promueve como una política de arte y cultura para la resocialización en 21 penales y atendiendo actualmente a más de 787 personas privadas de libertad. Muy bien, ¿en qué consiste este programa Orquestando? Bueno, ya su nombre lo dice, ¿no? Orquestando, estamos hablando de música. ¿Cómo se logra la resocialización a través de la música de los internos, o qué capacidades ellos demuestran? Bueno, pues el INPE promueve las actividades de resocialización como la educación. La educación es un componente fuerte de resocialización, de actividades de tratamiento en los penales, y en esa área tenemos la educación musical. En la educación musical los internos pueden acceder por primera vez o con saberes previos a desarrollar la lectoescritura, la apreciación musical, la interpretación musical y la creación musical. ¿Todo esto para qué? Justamente para desarrollar o fortalecer sus procesos de educación básica. Claro, ¿no? Porque se requiere disciplina además, ¿no? Para aprender a tocar algún instrumento musical. Exactamente. Para tocar un instrumento musical necesitamos una constancia, una dedicación, una actitud, por supuesto, y eso desarrolla diversos componentes, sobre todo el socioemocional, ¿no? Por supuesto, vamos a lograr que internos puedan ejecutar correctamente un instrumento, puedan leer partituras, puedan tocar en una orquesta. ¿Qué instrumentos tocan? Pues tenemos una variedad de instrumentos, tenemos una orquesta sinfónica en el penal del Callao, donde los internos han aprendido a tocar viola, violonchelo, contrabajo, instrumentos de banda sinfónica. Tenemos coros polifónicos en los penales de mujeres, en los penales de hombres. Realmente es una variedad de productos artísticos y estéticos de más alto nivel, porque estos internos han venido practicando la música, pero no como una actividad solamente complementaria o una actividad del buen uso del tiempo libre, sino como una actividad con un fuerte componente pedagógico, ¿no? Uh-huh. Y ese es el valor del programa. Los internos estudian de lunes a viernes, estudian música con profesores especializados en los 21 establecimientos penitenciarios donde implementamos la iniciativa. ¿Y cada cuánto tiempo se da este programa? Es decir, ellos tienen que tener alguna condición, ser de repente reos comunes, de menos peligrosidad. ¿Cuáles son estos criterios que se tienen al momento de poderlos incorporar? Pues justamente lo pionero y lo importante en este programa es que es una actividad sostenible. Desde 2017 no ha continuado sostenidamente todos los años. Los internos acceden a los programas educativos como un derecho a la educación, un espacio garantizado para ¿todos? Que todas las personas que así puedan sean de alta peligrosidad. Dependiendo, porque hay penales donde solamente tenemos focalizados internos de régimen común, ¿no? Okay. Por supuesto, sí. Hay internos que están en régimen ya cerrado que no pueden acceder a este programa. ¿No? Nos focalizamos siempre, sobre todo, en los internos jóvenes, ¿no? Las personas que por primera vez ingresan en penal, ¿no? Que tienen todavía una y sobre vida todo porque penal. Además es una misión del INPE buscar que esta persona regrese a la sociedad con algo mejor, ¿no? Y esto influye en la seguridad ciudadana, porque lo que buscamos es que la persona cuando regrese a la sociedad no reincida. Claro. Y una cosa muy importante es que cuando una persona en lo penal, una persona privada de libertad, accede a un programa productivo, cárceles productivas, o un programa educativo, baja los niveles de reincidencia. Claro, es lo mismo con el deporte, ¿no? Pues las personas que están involucradas en el deporte definitivamente son personas que están lejos de cometer o de poder caer en alguna incidencia delictiva. Lo mismo con la música, porque están concentrados, desarrollan otro tipo
tipo de habilidades. Señor Martel, queremos compartir también parte de un video, ¿no? Que es lo que se ha logrado concretar con bastante éxito en cada uno de los penales, así que lo compartimos juntos con nuestro público. Ya ahí usted nos ayuda también a describir lo que estamos viendo. Qué impresionante, se ha logrado sacar adelante un coro sinfónico, mujeres, o sea, que son del penal de mujeres de Chorrillos con los de otros penales. Sí, justamente, la música tiene un componente pedagógico fuerte, un proceso. Entonces, cuando los internos han estudiado por una cantidad de tiempo larga y han podido desarrollar las competencias musicales y la interpretación musical, también tenemos productos estéticos y artísticos de alto nivel, de alto impacto, que son las orquestas sinfónicas, los coros polifónicos. Este coro polifónico que se ve en el video se presentó en el Gran Teatro Nacional el año pasado. El año pasado los coros polifónicos, las orquestas sinfónicas y las bandas sinfónicas del INPE se presentaron en el Teatro Segura, en el Teatro Municipal, también en provincias, en Cusco, en Huánuco, en Tacna. Es que realmente hay un desarrollo estético y artístico de alto impacto que han logrado calar también hacia la ciudadanía. Y esto además tiene un componente y un vínculo muy, muy importante, que es el vínculo familiar. Porque las personas que van a verlos, sus familiares. Van a ver sus familias. Claro. Claro, porque, disculpe, porque normalmente los familiares van a verlos en una prisión, ¿no? Los días de visita, las condiciones, pero ya verlos en un escenario, siendo parte de un espectáculo, para incluso para los internos y la familia, como usted señala, debe ser un mensaje distinto, ¿no? Es un porque mensaje poderoso. Está bien, estaré 3, 4 años preso, pero esto ¿qué estoy es haciendo lo en el penal? Exacto, ¿qué estoy haciendo mientras tanto y qué es lo que quiero hacer después? Exacto. La familia también le da otro sentimiento de lo que de cambio de esa persona. Yo te puedo contar que en el Gran Teatro Nacional fue muy emocionante porque estuvieron 1.300 personas en el teatro, de la cual el 50% eran familiares de los internos, que estaban muy conmovidos. Imagínate ver a una madre, a una esposa, a unos hijos, que en algún momento pues tenían un rechazo, por supuesto, ¿no? Porque ha sido, nadie está orgulloso de ir a la cárcel, pero que después puedas ver a tu familiar en un papel principal, solista, mostrando tu mejor versión, ¿no? Porque en la música buscamos la búsqueda de la excelencia, ¿no? El trabajo este que tú mencionas, de dedicarte a estudiar, a leer, a escribir, finalmente se traduce en la búsqueda de la excelencia porque queremos mostrar la mejor versión musical, pero eso se traslada también a cualquier área de la vida, ¿no? Y esta persona cuando regrese a la sociedad, cuando regrese a su casa, pues también podrá seguramente también tener alguna opción ocupacional en la música, pero más importante aún que eso lo pueda trasladar a su vida diaria, ¿no? Claro. A su familia y finalmente que no reincida, y eso también tiene una influencia en la seguridad ciudadana. Claro. Ahora, también se ha logrado que ellos puedan salir de los penales, ¿no? Porque de repente eso se podría limitar a que puedan cantar o interpretar cada una de las piezas musicales dentro del mismo centro penitenciario, pero no. Ellos están saliendo y van a solo... a ver, si el penal queda en determinada ciudad, ¿se mueven dentro de ese mismo espacio o van de región a región, como, pues o una vez al año? Es diverso, ¿no? Son acciones extraordinarias que hace el INPE para proyectar a la comunidad, a la opinión pública, estos resultados exitosos, y estamos en 21 establecimientos penitenciarios, ¿no? En Lima. Por ejemplo, en el Gran Teatro Nacional participaron la mayor cantidad de penales de Lima, ¿no? Se Lima, juntaron, claro. Chorrillos, con Lurigancho, las voces región, femeninas, ¿no? Con la voz masculina de un coro polifónico de 198 internos, nada menos. Pero hace poco estuvimos también en Tacna y el... O sea, Arequipa tiene, Tacna tiene su propio coro. Tacna tiene su ensamble instrumental de banda sinfónica y también salió al Teatro Municipal de Tacna a dar un concierto. En Huánuco también. Incluso en Huánuco fueron invitados. Hay un cambio muy importante en el prejuicio, en la mirada. La Universidad de la Ciudad invitó al coro polifónico de Guano a participar, a ser parte de las celebraciones de la ciudad, de la vida cultural de la ciudad, y los internos, un grupo de internos representativo, por supuesto, sale a cantar en el teatro en Huánuco como parte de las actividades culturales. Esto es muy importante, porque incluimos a la persona privada de libertad, no solamente por una cuestión
meramente de poner a la persona en primera libertad, que pobrecito, claro, que está, no, sino que puede dar en la mejor versión de sí, una versión estética y artística que dice además que está haciendo algo bueno, una, claro, herramienta poderosa de resocialización. Ahora, igual los, bueno, igual siguen siendo internos, ¿no? Están cumpliendo un proceso, a ver, están cumpliendo algún tipo de condena. Igual van con la vigilancia del caso. Sí, claro. Además, creo que es una prueba de que el INPE le dice, estamos confiando en ti. Es decir, no ha habido incidencias de que se hayan querido separar del grupo o no, cosas de este tipo, sí, porque precisamente ellos están demostrando de que estamos confiando en ti. ¿Y así lo han demostrado también? Sí, por supuesto. Recordemos que como estamos en una actividad educativa, en instituciones educativas que llevan un control, una evaluación, están siendo evaluados constantemente, y estas personas son las personas que nosotros podemos dar fe de que pueden dar un mensaje a la sociedad, ¿no? Y salen, por supuesto, con todas las medidas de seguridad. Recordemos que el INPE es una institución, por supuesto, de seguridad, y las personas privadas de libertad están cumpliendo una justa condena, ¿no? Pero es un espacio temporal, finalmente. Las personas privadas de libertad, tarde o temprano, van a volver a la sociedad. Y una gran responsabilidad del INPE es el tratamiento, la rehabilitación del interno, con diversas acciones de tratamiento, asistencia social, psicológica, trabajo, y ahora la educación, que no solamente los internos estudian educación musical, sino también estudian, terminan la primaria y secundaria, tienen también educación superior técnico productiva, y ahora también universidad, y ahora con singular éxito, y lo que promovemos hoy en día es la educación también artística, la formación musical. Entonces, señor Martel, el que sigue delinquiendo desde el penal es porque realmente ya pues no quiere cambiar, todas las oportunidades están allí, simplemente es porque definitivamente esa persona, por más que de repente hay estos talleres de capacitación ahí, incluso hemos visto en Arequipa cómo hacen estas las cajas chinas, ¿no? Diversos artefactos, productos, variedad en realidad. Pero esto, el impacto que ha tenido, ¿a cuántos internos ha podido alcanzar? O sea, el penal es un espacio desafiante, ¿no? Hay hacinamiento penitenciario, pero hay diversas oportunidades. Como usted dice, el interno tiene que buscar, ¿no? Tiene que también tener una motivación porque va a encontrar espacios, ¿no? De desafíos importantes, un cambio de actitud para que también pueda rehabilitarse. Claro. Y sí, tenemos solamente en música 787, pero las personas que estudian los penales son 17.000. Y más del 43%... ¿Estudian qué? ¿Música? Estudian, no. No, en general. Estudian inicial, digo, primaria, secundaria, superior, productivo y universidad. ¿Cuántos tienen en universidades ya? 243 internos que están estudiando en universidad. ¿Y qué carreras son las que se inclinan? Están estudiando ahorita diseño, están estudiando derecho, administración. En 5 penales de Lima. Tenemos instituciones educativas en los 69 establecimientos penitenciarios a nivel nacional, ¿no? Es decir, colegios, donde el interno que no ha terminado, que ha llegado una persona, porque es un factor de riesgo la educación, ¿no? Entonces un interno probablemente llega sin terminar la primera secundaria y puede lograr terminar la primera secundaria en la cárcel. Claro. También puede acceder a la educación técnico-productiva, ahora también puede acceder a la universidad, y en 21 establecimientos penitenciarios puede acceder a la formación musical. Entonces, hay herramientas, el INPE está promoviendo herramientas poderosas para la rehabilitación de la persona en privada de libertad. Claro, y esto influye directamente, por supuesto, en la no reincidencia, ¿no? Exacto, ¿no? ¿Cómo cambiamos una sociedad con educación? ¿Cómo cambiamos a los internos de los penales con educación? Así que, amigo televidente, si usted tiene algún familiar privado de su libertad por diversos motivos, ayúdelo, motívelo a que pueda buscar estos programas que está brindando el INPE, porque oportunidades hasta para poder estudiar en la universidad hay, así que el cambio empieza por uno. Y como digo, si ya finalmente el interno no quiere cambiar y quiere seguir llamando a extorsionar, a seguir delinquiendo, es porque definitivamente no va a terminar bien, pues porque sabemos, salen y nuevamente al penal, y realmente uno puede cambiar su vida, ya depende de cada persona. Por último, nada más, las personas que o los internos que forman parte de estos programas empiezan de cero. ¿Han encontrado así algún talento que ustedes digan, qué voz, o que realmente, qué arte, cómo esta persona estaba por el mal camino y miren lo que tenemos aquí? Así que estamos esperando nada más que salga, que cumpla su condena para que... El 90% de internos accede por primera vez a un programa de educación musical. Sí, por supuesto hay internos que también tienen saberes previos, y sí, hay mucho talento. Realmente nos sorprendemos con el talento. Y un indicador claro es el poder haber accedido a los principales escenarios del país. O sea, el poder nosotros promover un espectáculo escénico,
en un teatro como el Gran Teatro Nacional el año pasado en diciembre, en el Segura, quiere decir que podemos, que hay un talento realmente que cumple los estándares, y sí, efectivamente, y hay incluso ya ex internos en el postpenitenciario que están accediendo ya a ofertas laborales ligadas a las artes escénicas. ¿Cuándo es el próximo concierto que tienen? Tenemos en diciembre, el 21, en el Teatro Segura, vamos a estar haciendo una gala de fin de año. Ahora están en plena preparación, entonces. Están en plena preparación, todos los días en sus talleres de formación musical en los penales. Un saludo entonces a todos aquellos internos que forman parte de este programa del INPE, orquestando, y a todos los que sí están estudiando y sí quieren cambiar su vida. Para todos ustedes, un abrazo aquí desde Noticias Matinal. Y a los que no, no, para ellos no hay nada. Muchísimas gracias a usted por estar nosotros. Aníbal Martel, vocero del INPE. Y qué bueno que se estén poniendo en práctica cada uno de estos programas de formación. Hasta una próxima oportunidad también. Amigos, ahora sí, nos vamos a la pausa comercial. Vamos a regresar.